Bienvenidos, bienvenidos a Coaching Goals Radio y Televisión en este programa que tanto les gusta de Sport and Goals y que debe estar en el 215, 216 y un total de 668, que eso sí, sorprendentemente hoy me lo sé. Una barbaridad. Una barbaridad. Y acompañado de dos bárbaros, dos grandes comunicadores, dos especialistas en gol, dos jugadores de pro, no como yo, uno no profesional, pero lo debería por su hándicap, y otro que sí lo es, pero de hándicap, profesional de hándicap 36. Como dice él, José María Sanz, desde Tenerife. ¿Qué tal estás, José María? Muy bien, aquí estamos, con buen clima y ya en fase 1, bien, animado. Y desde Córdoba, Pozo Blanco, para ser exactos, profesional de Handicap 36, José Miguel Fernández y Fernández, fase 1 también, ¿no? Fase 1, sin poder jugar, pero bueno, se han juntado el hambre con la gana de comer y a ver si terminan de limpiar los lagos y podemos jugar ya mismo aquí en Pozo Blanco. O sea, que ha llegado la fase 1 y ninguno hemos jugado todavía, es de risa esto. Ninguno. está bien, ¿no? Aquí también hay problemas y además, no sé vosotros, pero cada vez que se abre algo se llena de gente y además se llena de gente sin precauciones. Ahora acabo de ver una noticia de este hombre, de Simón, del que dirige estos temas y dijo que esto no era nada y que habría casos aislados y acabó él en un hospital. Ahora dice que hay que recordar que hay muchos muertos y que pueden volver los muertos. Efectivamente, es una noticia peligrosa. ¿Cómo vais a llevar todo esto? Bueno, eso, pero previamente, José María, cuéntanos quién eres. Eres súper conocido, un ex director de campo de golf, de hotel, ahora como consultor independiente, pero cuéntamelo tú, que te lo sabes mejor que yo. Joder, que es tu vida, no es la mía, tío. Bueno, nada, empecé a jugar a golf un poco por casualidad. Mi padre trabaja en un banco y a través de, pues mira, casualidad de la vida, que José Miguel lo conocerá, de la familia Botel, que era cliente de mi padre en el banco, cuando dijo que empezara a jugar a golf, ya en los años 80. Tú lo conocerás, José Miguel, a Patricio Botel y a Carlos Botel. Me suenan los nombres, pero no conocerlos. Sí, bueno, pues familia también de Luis Claverí Botel. Y nada, pues siempre la verdad que me había hecho la ilusión de trabajar un poco en la industria del golf. Y nada, pues enfoqué un poco la carrera profesional por el mundo del golf y empecé trabajando en la industria hotelera y ya enfoqué un poco la carrera más en lo que es la operativa de campos de golf y acabé trabajando en un proyecto muy bonito en Tenerife, aquí en Alabama, y ya después acabé en Barcelona, en un campo pues, con mucha historia, que era Golf Terramar, y ahí pasé unos maravillosos años, casi 10 años como gerente, y bueno, la verdad que ahora aquí de vuelta a Tenerife, y bueno, hemos ido acumulando experiencias y a seguir aprendiendo, la verdad que ahora en estos momentos, pues bueno, siempre intentando aprender y aportar siempre pues, un poquito de nuestro granito de arena para que este maravilloso deporte siga creciendo en España y se siga manteniendo. Estás escribiendo mucho en LinkedIn, has estado muy activo estos meses de confinamiento y también en alguna que otra portal, ¿no? En Golf Industria, en alguno así, ¿no? Sí, bueno, la verdad que durante los años siempre he escrito en portales, en Golf Industria, en LinkedIn, incluso en otros portales como Facebook, porque siempre me ha gustado bueno, intentar apoyar a la industria en momentos complicados y también incluso siempre he sido muy crítico con temas, pero la verdad que siempre he visto el vaso medio lleno y siempre me ha gustado en mis artículos y mis publicaciones pues aportar soluciones porque, bueno, siempre me he caracterizado por siempre, bueno, aportar ideas e iniciativas para que las cosas pues, bueno, pues salgan para adelante, porque al final se puede tener algunas ideas, bueno, que no vayan acordes con lo que piensan otras personas, pero siempre desde el talante constructivo, ¿no? Y la verdad es que al final estamos todos en lo mismo para bueno, para que siga esto un poco creciendo y es lo importante, ¿no? Oye, ¿cómo veis esta situación? Vamos a tener golf, vamos a tener turistas, vamos a tener vida, vamos a tener zombies, vamos a tener extraterrestres. No, eso no. Contadme, a ver qué es lo que vamos a tener. Bueno, tú, José Miguel, que estás ahí. Yo creo que vamos a tener. El turismo va a ser nacional, evidentemente. Y el turismo extranjero creo que va a estar limitado
a los países exentos, ¿no? Como ha salido visto una noticia de Nueva Zelanda, que ya están en, vamos, sin vino ninguno, que han salido totalmente. Y creo que vamos ahí así más o menos. Creo que a nosotros dejarnos ir a otros países va a ser complicado. Creo que la fama que nos estamos ganando en estos dos meses es de, vamos, de peste total. Y sin embargo, venir aquí, pues puede ser que sí vengan con sus medidas y tal, pero yo creo que los países que estén bien posiblemente se puedan mover unos con otros. Hoy escuchaba un podcast de los campos de golf y tal, de cómo están las aperturas, y hablaba Valderrama, y Valderrama está cerrado. Y hablaba de que creo que era el 92% de los jugadores de golf eran extranjeros. Claro, como pasará en Canarias, ¿no? Exacto, que sí. Con los campos de interior, que dependemos mucho más del local, que no tanto del turismo, quizás no notemos tanto, incluso a lo mejor mejor, porque hay gente que a lo mejor se anima a jugar porque no puede salir, y por probar el golf, que le invitaría totalmente en cualquier lado del mundo que probase jugar al golf ahora, que es un deporte que no tiene contacto y que puedes jugar con tus amigos y sin embargo no tienes por qué estar a menos de 2 metros. Me encantaba el viernes un campo de Cádiz, no voy a decir cuál, me decía, mira, tenemos 20 abonados belgas que están aquí pasando el confinamiento, no hay más. Entonces, ¿para qué vamos a abrir? Y tenemos un hotel de 5 estrellas. Tú dime a mí, ¿a quién alojamos aquí ahora? ¿Y a quién abrimos? Si no va a venir nadie, ¿no? Es que ese es el problema. Me figuro que en Canarias ha pasado lo mismo, ¿no? Tú me contabas el viernes también. Me parece que iban a abrir 2. ¿Cuántos han abierto al final? Sí, pues en la provincia de Tenerife han abierto, bueno, 3 campos. Uno es el campo social de por excelencia, que es el Real Club de Tenerife, ¿no? Que es el, claro, digamos, el campo que se soporta con las cuotas sociales, pero sí, campos comerciales solo 2, y los otros campos pues no han podido abrir porque están eminentemente, pues funcionan con turistas extranjeros, y como no se puede viajar, pues no hay clientes. ¿Cuál es? El primer campo de golf de España está allí en las Islas, ¿no? Sí, en Canarias, sí, que fue fundado en el año 1892. Y justo salía el presidente que se llama Salvador Cuyá, pues allí también lo abrían hace 2 o 3 días. Y están muy animados, ¿no? Porque es también el único campo, bueno, hay otro campo social, que es el campo del Cortijo también. Y bueno, están muy animados también, porque además allí tiene un greenkeeper que es muy bueno también, que si no se lo conoce, se llama Daniel Carretero, que estuvo... Sí, estuvo en Augusta. Fue una gusta y bueno, la verdad es que también tiene el campo en magníficas condiciones. Yo también ayer hablaba con un amigo que, por ejemplo, en campos como en Irlanda, en otros sitios, pues tienen unas limitaciones mucho mayores. Por ejemplo, en Irlanda solo pueden dejar jugar a jugadores que solo se pueden ir a campos que están en el límite de 5 kilómetros de su casa. Entonces, claro. 5 kilómetros. Yo sí puedo. Yo sí puedo. O sea que lo que acaba aquí, pues bueno, porque ahí en la zona de Andalucía, bueno, en la zona vuestra, supongo que todavía hay muy pocos campos abiertos, ¿no? En la zona de... Allí en Córdoba sí está abierto, el Real Club de Golf de Córdoba sí está abierto. Y de hecho lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que he visto Pastor en la aventura esta que está haciendo Pablo Martín del Real Esparta. Ha participado y se ha jugado. Y en Málaga hay bastantes campos que están cerrados, ¿eh? Tengo entendido por noticias que tanto querés y tal, que hay algunos que están cerrados. En Almería sí están abiertos. El de... Este que... Joder, no me acuerdo el nombre. Este que pega a Murcia. Murcia... Claro, después está la problemática de los precios, ¿no? Que aquí, como en nuestra isla, pues... hay unos jugadores flotantes que son en torno a los 500 jugadores que todos los campos que hay, pues claro, no pueden soportar tampoco jugadores locales. Entonces, estos campos que han abierto, pues han hecho unas ofertas muy atractivas para los jugadores locales, y la verdad es que los campos están llenos esta semana, y eso es positivo también, porque quiere decir que hay mucho ambiente. ¿Cómo de atractivo es la oferta? Sí, atractivo, pues mira, están los Greenpeace a 18 hoyos a 25 euros. Claro.
Y bueno, son campos 18 días de un buen nivel de competición. Cuando se han jugado torneos del circuito europeo. O sea, el campo, o sea, que está muy bien, la verdad. O sea, hay unos bonos de 250 euros para 18 hoyos. Pues un campo de, bueno, el otro que es completamente de Champagne, que cuesta 15 euros. O sea, que está un campo de prácticas que no tienes que pagar ningún tipo de entrada para hacer bonos. Es el precio normal de ese campo en temporada alta. Bueno, ahora no es temporada alta, pero... Sí, no, pero los jugadores locales es casi lineal todo el año. Y puedes ir con tu bolsa de palos y tirar bolas y no tienes que pagar ningún tipo de entrada ni nada. Solo vas con tu euro y tiras tus 30 bolas. Bueno. O sea, que está muy bien. Eso, la verdad que en ese sentido, pues está muy bien para recoger el verano, para los jugadores locales que hay y los jugadores, digamos, extranjeros que viven en la isla, ¿no? Mm. En ese sentido, yo creo que este campo, al haber abierto, pues... pues va a tener mucho movimiento, ¿no? Durante todo el verano. Pero normalmente un campo de estos de Canarias está a 120 euros en temporada alta, ¿no? Sí, en el invierno suele estar sobre los 90 a 120 euros. O sea que claro. En la temporada también los campos han tenido la suerte, entre comillas, ¿no? Que sea por una desgracia que ellos la temporada alta ya la han pasado. Que va de octubre a marzo. Uh-huh. Entonces esto les ha cogido como... Bueno, con las ganancias del año hechas, por lo menos, ¿no? O por sí, lo menos prórroga, una gran parte de ellas. Sí, entonces algún campo, como bueno, un campo que de la isla, pues ha aprovechado para hacer algunas labores de culturales, de mantenimiento, que no se pueden hacer durante otros años. Algún otro campo puede estar haciendo alguna resiembra de otro tipo de hierba, ¿sabes? Que, claro, aprovechando. En ese sentido, los campos que tienen presupuesto, pues son unas labores que igual han hecho en 15 años, porque cuando tú tienes un campo... lleno, permanentemente, claro. Hay un campo aquí en Tenerife Sur, que recibe, pues te estoy hablando una media de 65.000 visitantes en 27 hoy, en un año. Claro, es que el machaca que tiene el campo es tremendo. Entonces, bueno, pues es un buen momento para después de 15 años, pues se toma un respiro y se puedan hacer las labores culturales que no han podido hacer. Y bueno, como son podas, pues, incluso cambiar se le harían los bunkers, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso son, la verdad, que no es la situación que hay en España en el 95% de los campos. Oye, vamos a seguir hablando de golf, yo creo, ¿verdad? Y de confinamiento, y de pandemia, y de virus, y de lo que queráis. Pero tras recordar a Golfi que no se coma a nadie, pero que vaya casa por casa, recordándoles que se tienen que suscribir. Es una pesadez, hay que dar el botoncito, anda, hágalo. Y si no, voy yo, pero creo que ya no tengo coronavirus, así que ya no les contagio y yo asusto menos, así que les voy a mandar a Golfi. Volvemos ahora mismo y véanme los consejos, que comemos de ellos, aceptablemente. Yo ya tengo el síndrome de la pandemia, barriga. Volvemos ahora mismo, cuídense, chao. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching en radio y televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo sí, oyes claro, y lo escuchas, claro. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mandes a Golfi. Gracias, hasta luego, chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco, sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres. Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Noval. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Arte Nogal,
empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-383553. Móvil WhatsApp más 34-667-707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular? Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Ajit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co. Como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede.
Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María Buendía. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Golf Radio y Televisión. Un saludo. Venga, aquí estamos, segunda parte y última, pero interesantísima. Estábamos hablando de hacia dónde vamos con todo esto. ¿Cuál va a ser el negocio del golf en el próximo 18, 24 meses? ¿Cómo lo ves, José María? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahí va a haber avances significativos porque quizás el verano va a ser casi perdido, o sea, lo vamos a tener perdido, pero hay avances en cuanto a las líneas aéreas, están viendo brotes verdes en los primeros vuelos y, bueno, aunque haya, como ha dicho José Miguel, va a haber problemas en la atracción de turistas, porque está claro que Inglaterra, Alemania, que son los principales países emisores de turismo de golf a España, va a tardar en venir, porque ya ellos ya han manifestado que, bueno, que no van a venir este verano, pero yo creo que va a haber inyecciones potentes a las líneas aéreas y van a haber ya los primeros controles a los pasajeros para que puedan venir, y yo creo que, bueno, sí que va a haber un año difícil, ¿no? Para el 2021 va a ser un año complicado, pero inevitablemente no va a desaparecer el turismo de golf, ni mucho menos. Y empezarán a venir, yo creo que a partir de enero o febrero, ya empezará a haber rebrotes de turismo de golf. Yo creo que ya en noviembre, diciembre, por ejemplo, en Canarias, empezará a venir gente, porque Canarias sí se ha caracterizado por la población de turismo, bueno, tiene mucho seguro. Y no creo mucho en el sello este que se está vendiendo ahora de COVID free, sino yo creo que al final vamos a ir volviendo a la normalidad. Y como comentamos el otro día por teléfono, no me gusta nada la palabra esa de nueva normalidad, sino yo he visto ya hoy, cuando salí a la calle, mucha normalidad. He ido a varios comercios, he comprado, he ido a un bar, he tomado un café y he visto, pues, bastante normalidad como la de antes. Y bueno, al final, como toda la economía, es confianza, y está claro que tiene que haber una seguridad y una confianza para que la gente pueda volar, y cuando vayas en avión vayas cómodo y, bueno, y no tengas la seguridad que te vayas a infectar. Pero bueno, yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? O sea, yo creo que va a haber brotes verdes a partir de diciembre, noviembre, enero de 2021. Y eso es un poco lo que pienso yo. Sí, claro. José, ¿tú? Hombre, yo soy más de interior. Creo que para el golf interior es una oportunidad, personalmente. Uh-huh. Creo que es un momento para captar nuevos jugadores, nuevos aficionados, porque el desplazamiento a nivel de turismo va a ser mucho más pequeño. Entonces casi todo el mundo se va a quedar en su localidad, o mucha gente. Entonces es un momento para captar nuevos jugadores en los clubes y fomentar y repartir ese jugador un poco más alto que sea el hogar y no depender tanto del turismo. Yo creo que ese va a ser un poquito que se va a tener que adaptar los clubes un poco en ese sentido. Y luego a esos mantenimientos muy costosos que hay en los campos de golf, que también tienen que reducir. O sea, también el turismo genera mucho beneficio, mucho dinero, pero en los mantenimientos del golf los presupuestos son millonarios. Y yo vengo de un club muy pequeño, donde el presupuesto es el sueldo de a lo mejor de un gerente de un campo de golf, el sueldo que tenemos, el capital que tenemos aquí para el mantenimiento. Entonces creo que hay que enfocar un poquito a un mantenimiento más sostenible y a fomentar mucho más el golf de nuestra zona, de la gente que tenemos alrededor. O sea, hay que hacerlo popular. Creo que es el momento de hacer el golf popular. Darlo, por lo menos. Sí, porque además es que José María ha dado un detalle, 65.000 vueltas. Un campo de golf, yo me acuerdo que hablaba con alguien
que me decía, un campo de golf para mantenerse necesita entre 40 y 45 mil vueltas, un campo normal, comercial, ¿no? En Andalucía hay 120, me parece que es. Pongamos 100 que tengan que estar en ese planteamiento, porque el caso que tienes tú, por ejemplo, José Miguel, pues puede haber más, eliminemos 100. 45.000, añades un 0, 450.000, añades un 0, 4 millones y medio. ¿De dónde salen 4 millones y medio de jugadores? Como no vengan del turismo, dime Tommy, ¿de dónde? Solo en Andalucía, ¿eh? Sí, es complicado. Al final, yo creo que hacer un planteamiento nacional es difícil porque habría que hacer un estudio geográfico, ¿no? A nivel nacional. Por ejemplo, el caso de Cataluña es súper complejo, ¿no? Porque tiene una serie de clubes. Yo que estaba allí, que difícilmente si ellos, por ejemplo, tienen la complejidad del Pitch and Putt, que es una federación aparte, una federación de Pitch and Putt, que es importante, que casi tienen 8 o 9 mil federados, y está separada la Federación Catalana de Golf, y tienen casi 30 instalaciones que están infrautilizadas. Y bueno, si los campos sociales no deciden abrirse en plancha ya y decir, venga, vamos a realmente a quitar las barreras, los obstáculos, los derechos de entrada de los clubes, que realmente tienen un montón de horas libres, ¿no? Porque la experiencia que tuve allí de 10 años, y decir, realmente vamos a popularizar el golf, de verdad, y decir, no, vamos a abrirlo, de verdad, los campos de golf, pues al final la pesca llega a ser mola la cola, ¿sabes? Es un momento de una oportunidad única por un lado, pero por otro también el poder adquisitivo de la gente es menor ahora, ¿sabes? Entonces, al final... Claro, estamos todos tocados con la pasta, eso es evidente. Entonces, por ahí también en Andalucía es lo mismo, ¿sabes? Que al final, por mucho que tú quieras bajar los precios al mercado local, si realmente no se hacen unos programas de utilización, incluso los clubes sociales van a tener unos problemas enormes para poder mantener la masa social, porque si realmente no mantienen la fidelidad del abonado, del socio, va a ser difícil, porque la gente está pasando en un momento muy complicado. Muy complicado, efectivamente. Muy, muy complicado. Yo veía imágenes hoy de gente saliendo también, las imágenes que habéis visto todos en redes sociales. Nadie llevaba mascarilla, nadie llevaba precaución ninguna en la colocación de la bola, nadie llevaba nada. Digo, pero esto, ¿dónde va a ir a parar? Porque es que si no, volvemos otra vez a la misma historia. Claro. ¿Y dónde lo viste? ¿En campos de...? O sea, sí, no voy a decir... digo el pecador, porque si no... Claro. Es que he visto imágenes... La gente saliendo ahí sin mascarilla, sin nada, ¿no? La jugadora que estrena el campo de no sé qué en Baleares y tal, pero hablando en alemán, tal, que queda muy bien, pero iba en pantalón corto, manguita corta, todo estupendo. ¿Y dónde coño está la mascarilla? ¿Dónde están los guantes de protección? ¿Dónde está la protección en el tema? Incluso al colocar un tee, dejar el tee ahí tirado y tal, no sé qué, ya está pudiendo contagiar. Me figuro que eso también tendrá un protocolo, que no ha salido. Y nadie estaba vigilando, porque no hay nadie en los campos. Porque los empleados tampoco están, o en su mayoría no van a estar. No, teóricamente, yo en el podcast que estaba escuchando, había clubes que tomaban la temperatura al entrar y evidentemente los palos tienes que llevar tú. La Federación Valenciana ha hecho un vídeo de cómo hay que comportarse en el campo de golf. Habla de los temas de los tees, por ejemplo, de no dejarlo o de no coger ningún tee que no sea el tuyo, ¿vale? De pásame la bola, por ejemplo, ¿no? De un compañero, a lo mejor, ¿no? De una partida que va en otro hoyo y pega una bola provisional y pásamela. Nada, en todo caso le pego con la bola, con el palo. Pero, sí, por eso el tema de los rastrillos. Por eso te decía yo, José Miguel, que la importancia de intentar volver a la antigua normalidad cuando volvemos a las fases 2 o 3, pues es importante, porque al final cuando tú vas a un campo de golf, pues la verdadera experiencia es cuando tú tienes toda la acción laboral en movimiento, ¿no? Cuando tú vas a un campo de golf y puedes tomar tu cervecita, tú tienes un contacto con las personas y tal, y ahora lo que es ahora, bueno, que es momentáneo, ¿no? Pero que la verdad que cuando llegas a un campo de golf y te ves eso, pues la verdad que es una sensación pues bastante, pues, ¿no? Es como surrealista, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, porque no hay una cosa. La gente la verdad que está desesperada, que quiere jugar. Yo, pues mira, yo no he ido todavía a jugar a golf, pero tampoco es que me esté muriendo ahora por ir a jugar, pero que yo como siempre me he dedicado al tema de satisfacer a la gente y
el servicio al cliente, pues se te cae un poco la cara al suelo, porque lo que quieres ver a todo el mundo trabajando y bueno, no se puede en estos momentos, pero que te da un poco de pena, ¿no? Porque la gente no pueda desarrollar su trabajo, ¿no? Que estén en ERTE y tal, y que al final la experiencia de ir a jugar a golf, tú lo sabes, Mariano, tu cervecita, jugar, ir a jugar con tu amigo, es que eso es lo bueno del golf. Que no es jugar a golf solo, ¿sabes? Incluso si vas a competir, lo bueno es el final. Siempre está ahí, ¿no? Claro, en la competición y luego el llegar al final, tomarte una cerveza, charlar con los amigos. El otro día le decía a mi amiga que no hay mejor sonido que meter la bola en el agujerito, para no ser clac, clac, clac. Claro, y eso tampoco. Eso tampoco puede. Y bueno, es que es así, pero bueno, en estos momentos no se puede hacer otra cosa, pero poco a poco iremos olvidando de eso, ¿sabes? Y al final es lo que hay que decirle a la gente, a la gente, que los trabajadores, que tengo muchos amigos, que van a ir volviendo. Se van a ir incorporando poco a poco a sus puestos de trabajo y tal, porque están preocupados también, ¿sabes? Esa gente, pues, al final están en sus casas y tal, sí. Y poco a poco pues irán volviendo, ¿no? Porque son, y los que tienen suerte de tener un ERTE, yo en mi caso, que estaba. Sí, totalmente. Son 2 meses sin poder dar clases y. No, y la verdad que es tremendo, eso es tremendo. Nada, y, o sea que... Yo te digo, yo he hablado ayer con compañeros tuyos que están en campos comerciales que no pueden trabajar. Hay 7 o 8 profesionales en la isla que sus campos están cerrados y no saben lo que hacer. Porque dice, mira, a mí me han cerrado los campos y yo no sé dónde ir ahora a trabajar, porque yo no puedo ir ahora a los campos que están abiertos, porque los profesionales que están allí... Están pegando bocados también. Claro, claro. No les va a gustar que yo vaya ahí con mis clientes, porque se van a sentir, pues, molestos, ¿no? Porque no me puedo poner ahí en el campo práctico, que no caemos 10 profesionales allí. Claro. Entonces, claro, esa situación se va a producir en muchos sitios de España ahora mismo. En la mayoría. Y yo siempre, en mis escritos siempre pongo, intento apoyar a los profesionales y digo, bueno, que ahora estamos todos con problemas de engrasamiento y que hay que ir a pasar por el taller, a dar una clasita profesional y que den clases, ¿sabes? Porque al final es la manera de también, los profesionales son los principales prescriptores del golf en España. Y intento que, bueno, pues ayudarles, ¿sabes? De cierta manera, porque aparte que siempre me he sentido muy cercano al colectivo, porque tengo amigos y tal, pero bueno, hay que intentar pasar por ahí de vez en cuando, por el taller. Vamos a dejar aquí, porque tenemos mucho que charlar, pero ya nos hemos pasado de tiempo hace 10 minutos. Entonces, José María, vente de vez en cuando. Yo te lo dije el otro día, que yo creo que va a ser bueno, porque además, verdad, José Miguel nos da un bagaje desde la isla, desde otra situación completamente distinta. Nada, un placer estar con vosotros. Además, es bueno que digas que has estado 10 años en Cataluña, porque no se te nota nada, ¿eh? No. Ahí no... Bueno, si quieres... puedo hablar catalán. Bueno, pero con acento canario, nada que ver. Sí, en canario. ¿Qué problema? Bueno, pues un placer, ¿eh? Lo mismo, ha sido un verdadero placer, José María, José Miguel, volver muy pronto. José Miguel, seguro, en 7 días está aquí otra vez de vuelta. Y aquí, José María, espero que vuelva muy pronto también. Esto, vale. Señoras, señores, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por alabarnos, bendecirnos, no, es una broma, es que si no me digo yo las cosas, no me la dice nadie. Entonces... ¡Guapo! ¡Eso! Señores, cuídense, señoras, cuídense y desen por abrazados y besados, pero en el orden que lo he dicho, no confundan, ¿vale? Chao, hasta la próxima, chao. Coaching Golf Radio Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí.
la diferencia en la atención al cliente. El tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.